En la semana del parto respetado nos visitó Marcos Gasparetti, obstetra de nuestra ciudad. Repasó todos los derechos que tienen las mujeres y sus familiares durante el embarazo, parto y puerperio. Lo escuchamos. El parto respetado es una iniciativa que surge en Francia aproximadamente en el año 2014 de un grupo de mujeres, como si fueran mujeres autoconvocadas, por los derechos de la madre y del niño. Eso luego se fue extendiendo en todo el mundo y distintos países en distintos tiempos fueron acatando, digamos, a esa idea y se fue haciendo la famosa ley del parto respetado. Santa Fe fue una de las provincias que más rápido se adhirió y básicamente el parto respetado es en respetar los derechos de la mujer y del niño por nacer, pero precisamente de la mujer y el parto, pero no solamente el parto en el momento de la sala de parto, sino la información que uno le da a la paciente en los 9 meses de la consulta, la explicación, los motivos de por qué, desde uno, por qué hace un laboratorio, por qué pide una ecografía, las ventajas y desventajas de tener un parto o una cesárea, y que la mujer con toda esa información que uno le va dando, ella misma pueda tomar, pueda participar en la decisión en conjunto de que hay que tomar muchas veces, ya sea por un parto, por una cesárea. Muchas veces el parto respetado o parto humanizado no es hacer partos vaginales, sino es tratar de que sea lo más humano posible el momento más hermoso de esa pareja, de que la mujer, ya sea que a la consulta pueda ir con su amiga, con su tía, con su abuela, con la persona, con sus hijos, muchas van con los hijos, y uno escucha el latido al bebé y el hijo ya toma parte de su hermanito y se hace como algo no tan técnico, sino como algo más humano, más, que la mujer se sienta como más en casa. Y después que el momento del parto, la mujer pueda elegir con quién estar. Muchas veces, y hace mucho tiempo, a lo mejor las mujeres parían todas juntas en una sala común, donde uno no respetaba la intimidad de cada una y todas se veían entre todas. Después, y los maridos siempre afuera, la familia fuera del hospital o del sanatorio. Después se fue modificando y se permitió que los maridos acompañen a las mujeres. Después se siguió con la parte que sea más individual, más personalizado, y que cada mujer esté en un box sola y el marido pueda estar un ratito, después que el marido participe. Y hoy en día siempre hay distintos lemas en la semana de parto respetado, como en un año fue el tema de la episiotomía, del cortecito, que tanto debate trae entre el grupo de obstetra, la sociedad de obstetricia y después en la sociedad. Y en el 2023 es que respetar el embarazo es respetar la familia. Se tiende a que uno va a participar no solo al padre y a la mamá, sino a la familia. La forma de hacer participar a la familia es bastante diversa, desde que vos vayas saliendo. Pues están todos afuera, a veces que vos vayas explicándole cómo va a ser parto, de que la madre pueda elegir si quiere que pase un rato la abuela del bebé o que pase alguna amiga de confianza. Claro, la mujer tiene derecho a estar acompañada durante todo el proceso con una persona de confianza. Exactamente, esa persona no, muchas veces no es el padre, si Claro. bien lo más frecuente es el padre y uno lo que intenta es que el padre vea ese momento. Hay muchas mujeres que pasan con una amiga, muchas pasan con la madre, si bien la gran mayoría pasa con su esposo, ¿no? Pero ya sea parto o cesárea, la mujer está acompañada de quien ella decida, siempre una sola persona, pero siempre con la que ella decida. También hablabas del parto vaginal. La mujer tiene el derecho a elegir si quiere que sea parto vaginal o por cesárea. Exactamente. El parto respetado no es parto vaginal, es respetar la decisión que la mujer tome en ese momento. Obviamente que uno cuanto más información le dé a esa paciente, la mujer va a tener mayor capacidad para poder discernir qué es lo mejor para ella. Muchas veces llegan chicas, principalmente las chicas jóvenes, y cuando viene acompañada de la madre, que dicen, ella es muy chiquitita, quiero que lo opere porque no quiero que sufra, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Entonces, muchas veces esa nena, que tiene 18, 19 años, muchas veces viene con la idea porque la madre ya le dijo que no va a poder porque es chica y quiere que vos lo operes. Y muchas veces cuando, a medida que uno la va informando a esa paciente, le dice,
los beneficios del parto vaginal y a veces las contra la cesárea, ella forma una idea de qué es mejor para ella y uno puede en conjunto decir qué es lo mejor, pero siempre respetando la decisión de la madre. Y acá muchas veces está el tema que la mujer dice: yo espero hasta la semana 40 y más de eso no espero, o yo espero hasta las 41 y más de eso no espero, otra: yo creo que me operés. Bueno, todo eso ahí tiene que estar en un contexto desde el punto de vista médico que sea algo coherente, más allá de la decisión de la madre. Por otro lado, ahora se habla mucho de, bueno, en el momento del nacimiento, que el primer contacto sea con la madre y que se dé la lactancia. ¿Es así? ¿Se da de esa manera? Sí, no me acuerdo si fue, era 2 años atrás o 3 años atrás, era el lema de ese año, era el piel con piel, contacto piel con piel, por todos los beneficios que trae, que el bebé cuando nazca uno se lo ponga en el pecho materno, que siempre tratamos de, si se puede, que eso se dé. Porque el bebé, primero que, más allá del trauma que le produce el nacer, de la forma que sea, es traumático para el bebé desde el punto de vista que pasa como a otra dimensión. Entonces a veces estar con la madre le da una seguridad al bebé, desde hasta de lo más simple, de que le escucha los latidos cuando se apoya en el pecho materno, al contacto de la piel, la voz de la madre. Entonces eso ahí hace que sea mucho más, ese cambio que va a sufrir el bebé sea mucho más humano y más fácil de llevar. Y por otro lado, destacar, siempre y cuando el bebé no requiera de alguna atención especial o que le tengan que realizar un estudio, tiene que estar siempre en la misma habitación en la que se encuentra la madre. Claro, eso es una vieja costumbre que les costó mucho a los americanos, que tenían un nombre que bueno, ahora no me sale, que era en inglés, pero cuando nacían los bebés se los separaba de la madre y se los ponía todo en incubadora uno al lado del otro, y la madre lo iba a ver, a veces amamantar y volvía a la habitación. Y hoy no, hoy eso, por lo menos en Argentina, se hace años que el bebé nace y se va con, si está todo bien, se va con la madre, e inclusive en la mayoría de los lugares uno no le da la cunita hasta que pasen 4 o 5 horas para que la madre lo tenga con ella. Claro. Y fomente ese vínculo ya del día 1, del minuto 0. Claro. Por otro lado, ya para finalizar de mi parte, te quería preguntar cómo tiene que actuar la mujer o sus familiares en el caso de que sientan que no se las respetó en ese momento. Bueno, eso también es la famosa violencia obstétrica. Hoy creo que en todos los sanatorios y hospitales hay el famoso libro de quejas, donde uno puede expresarse, si bien hay un montón de asociaciones civiles que vegan por el derecho de la mujer, pero también en todos los sanatorios hay un libro que es donde uno puede expresar si no se sintió respetada o sintió que hubo violencia obstétrica, que de hecho cada vez hay menos, pero las hay, y bueno, es una lucha continua de todos los días para que esa mujer no sienta que le está pasando eso y sienta que su parto fue único.